Egunon, lehendakari, badator, hemen dago uda, eta honekin udarako etxerako lanei buruz pentsatzeko momentuan. ¿Qué deberes se lleva el lehendakari para el verano de cara a preparar el próximo periodo de sesiones en el que se abordarán cuestiones de gran importancia para Euskadi? Buenas noches, nuen, gutxiago espero el lehendakari jauna argi dago guztiok dakigula bailan eta bai ezta bai da garrantzitsua datozela urrengo hilabetetarako. Eta baita ere, aste hauetan, bueno, hainbat gauzei buruz artean horrekontuei ere hitz egin dugu. Lo dijimos claramente el miércoles, después de la reunión que tuvimos con el consejero Azpiazu. Nosotros no nos vamos a pronunciar, en este caso, sobre unos presupuestos, por ejemplo, hasta que no veamos si las medidas que el Gobierno propone trata las brechas, los desequilibrios y los retos que definen en sus directrices. Si son simples aspirinas para paliar los síntomas o si es un tratamiento que va a la raíz del problema y que tenga como objetivo transformar este modelo que genera desigualdad y acrecenta la crisis ecológica de manera sistemática. Hemen dago gakoa, hor dago gakoa Urkullu jauna, eta hor uste dugu dagola daudela ezberdintasunak gure proiektua eta zure proiektuaren artean. Guk beti pausu bat gehiago ematea bilatzen dugu, eta ez bakarrik betiko pausuak ematea azken urteetan ematen diren bestalakoak eta bakarrik tratamendu paliatiboak direnak. Por ejemplo, ante la sangría que supone la violencia machista, nosotros proponemos medidas que extirpen el machismo de la sociedad, no solamente tiritas o torniquetes para paliar sus consecuencias. Ante la emergencia climática, podemos dar grandes titulares o ser valientes y proponer medidas que cambien nuestra economía para adaptar al gran reto del siglo XXI. Horregatik, ukeramaten ditugun etxerako lanak, lan egitea da, eta proposamenak bilatzea geure eredu ekonomikoa, eredu soziala eta eredu ekologikoa aldatzeko. Hau da, gure gizartetan desberdintasunak sortzen dituzten sintomak tratatzeko bideak aurkitzeko. Esto es, ante los síntomas que vive nuestra sociedad de desigualdad, de brecha salarial, de desequilibrios territoriales, contaminación, precariedad. Nuestra apuesta es transformadora, no conservadora ni paliativa, y buscar métodos para solucionarlo son los deberes que nos llevamos. En 2020 solo esta actitud valiente y audaz es responsable ante el resto de la sociedad. En las actuales circunstancias de emergencia climática, de posible desaceleración económica, crisis migratoria, disrupciones tecnológicas y desigualdad social y de género, seguir apostando por el mismo modelo pero con tiritas, desde luego, sería una gran irresponsabilidad, y asegurar que eso es suficiente sería no decir la verdad a la gente. Así que, lehendakari, le digo que a la vuelta del verano examinaremos sus presupuestos bajo la lupa transformadora. ¿Cómo de valientes van a ser para introducir las transformaciones que necesita Euskadi en el siglo XXI? ¿Van a traer aspirinas o van a traer tratamientos de choque? Yo esta es la tarea que le pongo a su Gobierno para este verano, aprender a ser valiente ante un diagnóstico preocupante. Eta bukatzeko, baita ere, sorterik, obrena, opa nahi diot, Urizar jaunari, urrengo urteetarako, eta zure bizitza profesional eta pertsonalean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Martínez jauna, lehendakari jauna, zurea da hitza.